Bienvenidos a nuestro canal. Hoy empezaré dando las gracias a todos vosotros por estar ahí y darnos vuestro apoyo. Y quería enseñaros por qué es tan importante la oración de gratitud. Porque es una poderosa manera de enseñar todo nuestro agradecimiento a Dios. Muchos piensan que no es necesario, pero al dar gracias nos damos gracias a nosotros mismos. La manera más fácil y más efectiva de agradecer es hacer esta poderosa oración, pues este tipo de oraciones nos atraen energías positivas a nuestra vida, y eso conlleva a que en nuestra vida atraeremos cosas buenas y positivas. El mejor momento para hacer esta oración es el primer momento del día o el último. De todas formas, no hay reglas sobre el horario. Yo, como forma personal, la hago por la noche, en el último momento del día. Y ahora, empecemos. Poderosa oración de gratitud. Dios, hoy vengo a ti para agradecerte todos los momentos buenos que me has regalado. Gracias, Señor, por el amor que me has dado. A veces no hay palabras para definir todo lo que siento por ti, por esperarme y darme tu divina misericordia, porque yo no era nada antes de conocerte. Gracias por aceptarme y quererme tal como soy. Gracias, Señor, por brindarme nuevos días y nuevas noches, donde siento tu presencia y tu cariño más que nunca. Gracias, Señor. Me invitaste a coger mi cruz y todo lo entregaste. Todo nos lo diste. Quiero, Señor, ser ejemplo como tú. Señor, gracias por invitarme a disfrutar de esta aventura llamada vida. Dios mío, gracias por darme tu confianza y tu palabra. Y gracias por hacerme sentirme útil. Yo me entrego a ti, en corazón y alma. Gracias por tener lo que tengo. Gracias por recibir del cielo tu bendición. Gracias, Dios, por volver a escucharme y volver a sentirte cerca de mí. Amén. Gracias por escuchar nuestra oración poderosa de gratitud. No olvides de ir por tu vida dando las gracias por todo lo que tenemos y dar gracias a las personas que te acompañan en el sendero de la vida. El poder del agradecimiento traerá a tu vida toda la felicidad, la paz y sobre todo el amor. No olvides escribir en comentarios un amén. Muchas gracias y que Dios os bendiga.